se lo tiene, lo tapone Franco. Baja la pelota Juan Martín para que llegue al fondo. Remate de el ingresado Matías Sproat. 60 segundos. La mete Pietro Bono, la baja de ese remate y está. Extraordinario Mastrolia. Mastrolia en una pierna. Manda la pelota al córner. También Camposano. Lo veo a Matías Sen. Aparece Di Fulvio. Viene el centro. Con los puños. Acomoda para la derecha. Engancha de nuevo. Va a llegar a la línea de fondo. Viene el centro. Lo que tapó Mastrolia. Se lo perdió. Miranda. Cabrera. Le va a pegar, ¿eh? Le pegó Cabrera. Mastrolia. Ojo con esta, no hagan infracción, se viene Sproat. Sproat que pone una buena pelota para Víctor Gómez, sale muy bien Mastrolia. Mastrolia que hace la de Dios, lo esperó y el mano a mano lo ganó. Sí, muy bien. Mastrolia rebote, lo perdió Félix. Mastrolia, un maestro para adivinar la intención de Bombergar. Y va el centro delantero, moviéndose, pasó hacia su derecha. No es el remate muy cruzado y esquinado, pero sí se va a dar la violencia. ¡Gaona! ¡Impresionante Mastrolia! ¡Extraordinario el arquero de Platense! ¡Lo tuvo Gaona por Mastrolia! Esto sigue 0-0. Cambia de segunda a cuarta Gaona. El revulsivo de Talleres. Mete un derechazo al palo de Mastrolia. Viene el arquero. Uno de los del podio. El uno de Platense en lo que va de partido. Lucero es zurdo. Centro al área, qué lindo centro, Mastrolia, justo voló y la sacó, si no estaba libre para convertir al... El segundo, se animó Carreira, guapió, se la llevó, es un golazo, Carreira, defínalo, Mastrolia, ay de milagro, esto no ha sido gol de Colegiales. Mastrolia justo puso la mano y es córner. Iba a ser un golazo de Carreira, Russo. Sí, señor. En un minuto salvó en dos oportunidades a su valla Mastrolia. Decíamos antes que corta y pasa rápido Carreira. Y aquí quedó demostrada en esta acción individual. Muy buena y la definición también es excelente. Está buena para Maciel, pégale, Maciel, tapó a Mastrolia, le pegó Maciel. En tiempo cumplido, en el primer tiempo le va a dar Frattini, puede ser, ¿eh? Viene el centro de Frattini, es bueno, ¡está! El arquero al córner, lo de Frattini, casi, casi, Randazzo grita, ¡excelente Mastrolia! La humanidad del número 8, y viene el cabezazo de Martínez. Lo tenés al lado. Aldazaba, lo tenés que ver, engancha muy bien en esta Matías Sproat. Mete pase filtrado para que vaya Víctor Gómez. Y bien en esta, por ese que el Mastrolia iba con los piecitos para adelante, Víctor Gómez. El córner de Soto, sale lejos bien Mastrolia, ganó con los puños.
Le va a pegar Mombach. Viene el centro. Bien, Mastrolia con los puños. Falta para despejar. Moreno, el centro, el punto penal, sale Mastrolía, seguro el arquero de arriba. Y era falta de amarilla que lo empujaba el jugador de Platense, ¿no? El centro vendrá de Figueredo, a Gimser en el área, viene para Camposano, saca Mastrolía. Taco priva de esto, va a venir el córner, viene bien Mastrolía, seguro toda la tarde Mastrolía. Sí, siempre las pelotas que cayeron en su área, el arquero gritó mea y se las adueñó. Exactamente. Bueno, si viene por controlar, la tiene Martínez, Emanuel Martínez ante la marca del Chino Vizcarra, ahora ante la marca. Bustos tiraba la pelota larga, salta arriba, Mastrolía despeja con los pinos, muy bien en esta el hombre de Platense. Con esta que es buena porque pica Martín, ahí está, sale muy bien Mastrolía. Bueno, Igoñi, pelota para Bueno, sale Mastrolía, gana Mastrolía, esto vale, esto sigue, si le pega, si se anima Acosta, está el primero Acosta, la dejó para Goñi, alguien que le pegue, Goñi está de zurda, el arquero Mastrolía, uy, 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 ay, no la pudo pisar bien, le quedó Randazzo para el centro pasado, es bueno, ahí está Goñi, lo grito, se la quedó el arquero, se la quedó Mastrolía. Si es de Racing, se viene Bueno, Bueno la puso para Goñi, está el primero, ay, la adelantó Goñi, tapó el arquero, insiste Agustín, va Goñi, puede ser Goñi y un enganche, pasó nomás, pues un golazo de Goñi, otra vez Mastrolía. Todo en el área, la va a meter González, la metió el perrito, cabezazo, tapó el arquero. ¡Qué bien! Aparecía Zárate. Bien, contra Talamonte y Zárate la dejó para Altuna para Bueno. Ahora sí, Pablo, lo grito. ¡Hacelo, Pablo! Tapó el arquero, le quedó otra vez a Bueno. Y no justito Wagner para cortar esa pelota. Revienta la tira larga para que la vaya a buscar segundo. Sale Mastrolía, sale el aventurero Mastrolía que se tiró. La tocaba con la mano. ¿Qué pasó? Le cobró falta Mastrolía. Se lo perdió el explatense. Centro de Badel al área. Sale Mastrolía. Badel el balón. Está mal parado Platense. El centro que viene al área. Le erró segundo a la pelota y sale Mastrolía. Y sale Mastrolía rápido a controlar esa pelota. Sale tocando por abajo con Diego Molina. Muy solo Martínez por acá. Está muy solo Martínez. Lo dejaron solo al 8. A ver. Se viene Martínez del centro al área. Se desviaba el jugador de Platense. Claro. Decidió Badel. Centro que viene de Badel. Ay, 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 ay. Se queda con esa pelota el arquero más. Uy, vaya, qué mal parado que quedó Platense. Pero sale justo Mastrolía. Y ha quedado muy mal parado Platense. Corría allá. Lateral. Buscaba Mariano Martínez. Buena para Walter. Se metió. El zurdo lo define. Walter. Tapó Mastrolía. Le queda Ibañez. No puede pegar Ibañez. Fíjate ahí. Como viene esa pelota precisamente Mariano Martínez, ¿no? Que lo ve venir de frente a Walter. Y apenas un toque. De primera para el mediocampista por izquierda. Mirá, es esta. Con esta imagen, con esta toma, todo el arco a disposición. Ya pudimos haber tenido goles, la mete Barrio Nuevo, la metió Fede. El cabezazo de Coronel y Mastrolía, fenomenal el arquero. Ganó muy bien de arriba Coronel. Hay nuevo tiro de esquina para Comunicaciones. Con mucha comodidad ganó el primer central, una pelota que viene cayendo. Se confió el orefice, estaba por delante del marcador central. Mete un cabezazo. Y queda la pelota Jonathan Páez. De allí le pegó. Luis, bien Mastrolía. Y bárbaro Páez en haber probado. Se metía. Bárbaro el arquero. Hasta que a la figura. El arquero de Platense. El tiro de esquina. Con sus intervenciones está salvando la valla del conjunto local. El ex jugador de Estudiantes de Buenos Aires. Este remate de Jonathan Páez desde media distancia. Fíjate cómo levanta la cabeza. Nadie por delante como para molestar. Jugó mal Lorefice. Sale Mastrolía. Además de lluvia y viento, está habilitado Soriano. Primero llega Mastrolía, el hombre que regresa. La busca Bono, Mastrolía. Gana Ezequiel, sale Mastrolía. Metalá, Laureiro y este centro. Las manos del arquero de gran partido, Mastrolía. Buscando una pelota de contra para Quiroz. El centro de Prieto, sale Mastrolía. Se queda con la pelota. A verse, chiquilito, tapó Mastrolía. Enrique Mente, Bueno, Mastrolía.